Yameya Kuyana Sakuna, muy buenas noches a todos y todas, amigos y amigas del Ministerio de Cultura. Gracias también por sumarse a esta transmisión. Reciban un cordial saludo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash en esta nueva edición de este curso de Quechua Ancashino, ¿no? Con el profesor Orlando, quien le saluda a su amigo Rodrigo Miranda. Bueno, como siempre, como de costumbre, para darles solamente algunas recomendaciones puntuales para poder iniciar. Pedirles por favor que puedan escribir solamente lo necesario para poder hacer esto bastante dinámico y que todo el mundo pueda leer las recomendaciones que va a dar el docente. De igual manera, también pedirles por favor que compartan esa transmisión, puedan compartirlo en sus grupos, en los amigos ahí, para poder ayudarnos a que más personas se puedan conocer este bonito lengua, ¿no? Lo que como es el quechua. Y finalmente, también mencionarles que para poder agilizar el proceso de los enlaces que el profesor siempre nos da para poder realizar las actividades, como ustedes ya saben, hemos agregado en el encabezado de la publicación del video, seguramente algunos lo han visto, están actividades, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, con los enlaces a las páginas para que puedan ustedes minimizar y hacer clic para poder ingresar y poder ser parte de esta actividad. Entonces ya no va a ser necesario que tengamos que estar enviándoselo o fijando en algún comentario estas actividades. Entonces, recordarles eso, por favor. Dentro del encabezado de la publicación están las tres actividades, cada actividad con cada enlace, y les vamos a ir recordando mientras el profesor, nuestro Yachachicoc, Orlando Reyes, pues nos va a ir comentando. De igual manera, aprovecho también esta parte inicial para mostrarles algunos de los trabajos, ¿no?, que habíamos pedido que nos compartan. Recordarán que ahí en el grupo de Quechua Central para el Mundo, grupo que por cierto tenemos como parte de este curso, habíamos pedido que nos compartan sus apuntes, recordarán, ¿no? Apuntes, habíamos pedido que nos, no, cómo están realizando, cuáles son pues, los cuadernitos que están haciendo. Y hemos seleccionado a 10 modelitos que nos han parecido mucho más atractivos, creativos, y que también los demás del grupo, que somos más de 20 mil, por cierto, si no se han agregado, ya saben, entren ahí al grupo Quechua Central para el Mundo. Han colocado ahí, pues, en qué espacios están haciendo estos apuntes. Por ejemplo, tenemos ahí un apunte, ¿ven? Como ven, bien colorido, con texto. De igual manera, también otro ahí se han esmerado, ¿no? Con hilos, algunos han puesto también algunos stickers. Muchas gracias a todos ellos. Felicidades, ¿no? Se nota el entusiasmo que tienen por aprender nuestro quechua. De igual manera también, por ejemplo, mire este bonito cuadro, cómo lo han dibujado, lo han pintado, ahí al icono que nosotros hemos puesto en el diseño, ¿no? Ahí está el nombre del profesor y la persona que es pues la dueña, ¿no? De este apunte. Felicitaciones también a ella. De igual manera también, ¿ve? Han hecho algunos, han agregado tipo stickers, felicidades, de verdad se nota el entusiasmo. Y estos son algunos ejemplos, porque todos los que nos han enviado hemos quedado muy contentos, muy felices y también los felicitamos. También de igual manera, ven, hay otros modelitos, algunos a pulso, a mano, han dibujado y se nota el esfuerzo, el cariño que le tienen a este curso. Como lo he mencionado, también algunos han forrado, ven, han cortado el gráfico y lo han forrado, le han hecho ahí algunas cositas, se nota que quieren mucho, ¿no? El curso. De igual manera también, ahí han hecho su nishi, han dibujado, ahí está un nishi que está mirando, su tuku, el búho que está en la parte de abajo. Y así, ¿no? Notamos que hay mucho empeño, pues, para poder mostrar estos trabajos y, una vez más, los felicitamos. De igual manera, también hay ese trabajo bastante bonito, ¿ves? Es un folder y que todo está a mano, acompañado, claro, de los dibujos y el horario y los meses para no poder olvidarse de cuándo son las clases. Así que, excelente también por ellos. Muchas felicitaciones. De igual manera, también aquí este trabajito muy bonito, como ustedes pueden ver. Lo han partido para varón, para mujer, supongo que quizás son dos en casa, no lo sé, no hay detalles de eso, pero de igual manera, como dice, de Ana Miriam, de Nicole y todo en quechua, ¿no? Qué bonito con los colores. También esto quería mostrarles porque se nota que es de manera digital, ¿no? Habíamos pedido que también sea no solamente pues hecho a mano, ya ustedes saben, algunos son más
más allegados a la tecnología y, por ejemplo, estos apuntes lo están haciendo de manera digital, seguro con su tableta gráfica o algo así, ¿no? Así que de igual manera se nota el esfuerzo y felicitaciones. Y bueno, con esos trabajos que he querido mostrarles y poder iniciar esta clase, es que una vez más les agradecemos por la gran acogida y el cariño que le tienen a este curso. Ahora sí, no le robamos más tiempo a nuestro querido Yachachikov y le damos la más cordial bienvenida. Profesor, muy buenas noches. Yameyaku. Yameyaku, don Rodrigo, no yapakushisha, chayamo, y ayapashomaj, que cuaderno kuna, ¿ah? Está muy bonito el empeño que están poniendo para poder llevar la secuencia del curso, ¿no? Y eso es motivador también. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Y es por eso, vamos aprovechando el tiempo, don Rodrigo, y ras, ras, vamos con nuestra clase Kanan Hunaj. Rikayankiku, Ayim Ayim, ahí está. Vamos con nuestra sesión y como de costumbre hay que saludar y decir nuestro nombre. A ver, ras, ras, escriban por Facebook, ahí por el chat. Vamos saludando y decir nuestro nombre, que ya saben ya. A ver, Yameyaku, Nojapa Orlando Mjuti, a ver, Jam, don Rodrigo, Jampis. Yo también. Vamos a estar atentos, a ver, escriban rápidamente, vamos a tratar de mostrarlo, a ver, ¿qué están diciendo? A ver, ras, ras, a ver, saluden y digan su nombre, ras, 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 y vamos a leer unos cuantos para iniciar de esta manera nuestra clase, don Rodrigo. A ver, ras, por el chat, que escriba la gente por el chat, a ver, Rikashun, ¿qué están diciendo? Imatakal Hayan. Aliku Manaku. Sí, ahora lo comparto, por favor, sigan escribiendo. A ver, para poder... Yameyaku, Nojapa María Mjuti, Yameyaku, Nojapa Luis Mijuti, Yameyaku, Nojapa María Mjuti. A ver, escriban, Kelkaye. Ras, ras, Kelkaye. Ras, ras, Kelkashun. Ras, ras. A ver, Kailhashun, ras, ras. Uh-huh. A ver, vamos saludando y diciendo nuestro nombre, ¿ya? Ras, ras, Kailhashun, Kailhay, Kailhay. Kailhay, Kailhay. Kailhay, Kailhay, don Rodrigo, Campis. Campis, Kailhay, Rodrigo. Uh-huh. Ahí está. A ver, Rodrigo, vamos a presentar unos cuantos saludos. Alguien que esté diciendo su nombre. Hay que leer unos 5 o 6 siquiera. A ver quiénes ya han saludado y dicho su nombre. A ver, vamos a ver, Yechachikov, a ver, miren, vamos a ver quiénes están ahí. Escribiendo, a ver, vamos a cargar, a ver, los comentarios de nuestros... a ver, ahí vamos a verlo en vivo, en tiempo real. Rikashun. Rikashun, ahí está, ¿ves? A ver. Vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo. Shuyarame, ahí está, ¿ves? ¿Se ve este Sihok? Aumi. Ahí, por ejemplo, esta vez, Carmen. A ver, usted léalo, Yachachikov. A ver, me he hecho otras lentes, ¿qué can? A ver, Rikashun. Allá, payuyu no, chimachi rica, que he hecho noja. A ver, me he hecho otra, ¿qué can? Rikashun, ras. Uh-huh. A ver, Hatun Churami. Ahí está, que he hecho, ¿qué can? Allí, mi Rodrigo. Noja pa, Nilda Juti, noja. Anis Huti, Nojapa, Yameyaku, Nojapa Marianela Huti, allí Marianela, Yameyaku profesor, Yameyaku, ajá, allí Yameyaku, Noja Juli Huti, allí Nojapa
Ramón, Juti, Alim, Ramón, no japa, a ver, y mamás nin, no jalima pitaka, no ja Jesús mi Juti, no japa Jesús mi Juti, Alim, Alim, no japa Rosa Juti, Alim, Alim, Yameyaku, Yameyaku, no ja Aixa, ka, Alim, Alim, Katherine, no japa Katherine Juti, no japa Cintiam Juti, Gallegos Juti, Alim, 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 no japa Rocío Juti, no japa Maritza Juti, Alim, no japa Brigitte Juti, Alim, Brigitte, no japa Juliet Juti, no japa Tucumán, Argentina, Pita, Alim, Alim, no japa Ana Luisa Juti, Edir Rosario, Alim, Alim, no japa Pedro Juti, Alim, Yameyaku Claudia Juti, Yameyaku profesor, Yameyaku, Yameyaku profe, Alim, Alim, no japa Claudia Juti, no japa Raquel Mijuti, Alim, Elena Mjuti, no japa Elena Mjuti, no japa Alim, Alim, Alim. Muy bien, muchas gracias por sus saludos y decir su nombre, Alim Rodrigo, Paya, Paya. Y muchas gracias a quienes están diciendo su nombre y saludando, ¿ya? Continuamos. Vamos, Rodrigo, a ver, ras, ras. Vamos con nuestra pantalla principal y vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, después de que ustedes han saludado, Yameyaku, Nojapa Juti, Nojapa Mariam Juti, vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Ahora, canan, canan, ras, ras, atentos todos y todas. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está la traducción también, ¿no? Para algunos que quieren también tal vez un repaso. Yameyaku es ¿cómo estás? También pueden decir Aliyaku, Nojapa, Mariam Juti, Nojapa, Orlando Juti, siempre va a ser mi nombre es, ¿no? Hay algunos que recién se están conectando. No se preocupen que vamos a ir explicando todo. Continuamos. Ras, ras. A ver, Rikashun, que dice, Kanan, ahora hay un ejercicio, ¿ya? Kanan y Matarurashun. Miren ahí, Rodrigo les ha compartido en la cabecera. Ahí está la primera actividad. Entren a ese enlace, hagan clic. Y entren a ese enlace, a ese link, y aquí tienen el código, ¿ya? 63 88017. ¿Y qué es lo que van a hacer ahí? Escriban tres palabras, ¿ya? Escriban tres palabras que más recuerdan, pero del curso de Quechua. ¿Ya? Desde el principio ya estamos en nuestra cuarta clase, ahorita estamos ya, ¿no? Y en la primera, segunda, tercera clase ustedes han aprendido frases, palabras. Entonces, escriban tres palabras o tres frases que más recuerdan, ¿ya? Entonces, ras, ras, a ver, vamos escribiendo, entren a ese link, a la primera actividad, Solamente Rodrigo. para mencionarles que el primer ejercicio, como también los otros dos que vienen, están en el encabezado de este video. Así que por favor, minimicen un ratito la transmisión, hacen clic, hacen el ejercicio y de ahí retoman para poder guiarse, ¿no? De lo que está hablando el profesor. Ahí está, actividad 1, entrar a menti.com y usar el código que está ahí, ¿no? En la pantalla también, o si no, en la parte del encabezado. Allí, Mayim, don Rodrigo, a ver, ras, ras. A ver, vamos escribiendo. Kailkashun, Kailkashun. Kailka es escribir, Kailkashun, vamos a escribir. A ver, Kailkashun, ras, ras. Kailkashun. A ver, la palabra o frase que más recuerdas. Ya tienes ahí incluso tres espacios. Puedes escribir tres palabras o tres frases que más recuerdas. Ya. A ver, vamos escribiendo. Y vamos también, Rikashun Rodrigo. A ver, recuerden, ah, el código es 63 88017. Ahí en el link también está.
Arrika Shundon Rodrigo y Manoshi Rurekayan, vamos a ver cómo están trabajando nuestros participantes. Rika Shun Ras Ras. A ver, Rika Shun Mecho y Mano Rurayan. Ahí está, ve. Allim, allim. Ahí está, Ras Ras y Ameyaku. Todo lo que recuerdan, ¿no? Allim, allim. Ajá, Yameyaku, Yakushikuyami, Ewaye, Ras Ras, Nokapa, Huti, ajá, Yameyam, Imatahutiki, allí es buena pregunta, Imatahutiki, Teita, Yaku, Alim, Alim. Muy bien, eso quiere decir que en nuestra cabecita está quedando grabado todas estas palabras, ¿no? Todas estas frases. Alim, alim. Están viendo, ¿no, don Rodrigo? Estoy proyectando el menti que están escribiendo. Rikayan Kiku. Alim, alim. Obvio, obvio, están viendo ahí cómo está creciendo. Todas las palabras. De palabras. Es increíble, ¿no? Cada palabra es un participante, Rodrigo, ¿no? Imagínense. Y ojo, no todos tal vez logran también ingresar, pero es una gran alegría verles, ¿no? Que ustedes están aprendiendo. Y lo que más han aprendido es Yameyaku, Ewaya, eso quiere decir que ya saben saludar, ya saben despedirse, Kushikuyami, ¿ves? Ya saben ser agradecidos en quechua. Mucho gusto, ¿no? No, japa. Allí, sí, Rodrigo. Solamente comentarle que también se ha fijado de igual manera los tres ejercicios ahí en el comentario fijado ahí en el chat, por si es que no pueden encontrarlo, aunque en realidad no creo que haya problemas, porque todos están en el encabezado, los tres enlaces de los ejercicios están en el encabezado de la transmisión en vivo. Minimizan un ratito la pantalla completa y ahí buscan en la descripción. Ahí están actividad 1, actividad 2, actividad 3 y con las recomendaciones del Yachatsiko. Aumi, aumi, muchas gracias, don Rodrigo. Entonces, Yameyaku es la palabra más recordada, miren, es la palabra más grande, después seguido por Ewaya, que es la despedida. Muy bien, excelente. Entonces, muchas gracias por participar y continuamos con nuestra sesión. Ajá, a ver. Kanan Kutishun Ras Ras, Rikashun y Matamas Rurashun, que es lo que más vamos a hacer. Entonces, terminamos con esta actividad y ahora tengo otra actividad, ¿ya? Ahora tienen un pequeño cuestionario, un pequeño examen, a ver cómo les está yendo con la clase de la semana pasada, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ingresar a la segunda actividad. Igualito, ahí tienen un link, dice segunda actividad. Hagan clic y vamos a ingresar. Tienen ahí, es libre, entran, no hay ningún código, nada de eso, entran y tienen 5 preguntas, ¿ya? 5 preguntas. Y hay que responder esas 5 preguntas. A ver, Ras Ras, respondan las 5 preguntas. A ver, vamos a ver cómo les está yendo. ¿Están estudiando? ¿Están repasando? ¿Sí o no? A ver, Rodrigo, explícales nuevamente, sí, por favor. Sí, ya está, chicos. Por favor, a todos los que nos están viendo, recordarles que este enlace, que vendría a ser la segunda actividad, está en el encabezado de esta publicación, de esta transmisión en vivo. Ahí busquen el encabezado donde dice directo, cuarta clase. Más abajito, ahí está actividad 1, actividad 2, que es esta de aquí, y la actividad 3, que también viene. Adicionalmente, he fijado los comentarios ahí en el chat. Busquen ahí comentario, van a ver comentario fijado, el comentario que no se mueve por más que escriban ahí los demás. Ahí también lo despliegan y escogen la segunda opción, que es el segundo enlace de surveymonkey.com. Y ahí entran y hacen la tarea.
Allí, allí. Entonces, a ver, ras, ras, a nuestros participantes ingresen y den su pequeño examen, este pequeño cuestionario, ras, ras. Hay solo 5 preguntas que es sobre nuestra clase del jueves pasado, ¿ya? Ras, ras, entren a ese link, actividad 2, y ras, ras, ahí tienen, a ver, unos 2, 3 minutos. A ver, vamos participando, ras, ras. Allí, Majim. Ajá, ahí el link está encima del video que estamos transmitiendo por Facebook. Ahí nomás ingresen, hacen un clic y contesten las preguntas. Ya hay 5 preguntas y ras, ras, vamos trabajando. Allí, Majim, Cushikuyami, Cushikuyami, que estén participando en nuestro curso de Quechua. Ajá. A ver, y bueno, recordando que tal vez no todos van a poder ingresar y acceder a este link, ¿no? Aunque todos pueden, porque ahí está encima de la transmisión, pero no se preocupen, igual vamos a ir, ustedes ahí en casa también van a poder, trabajar, porque ahorita vamos a proyectar. A ver, Rodrigo, ras, ras, vamos a ver cómo nos está yendo. Ahí en el sistema, a ver, Rikashun, ras, ras. Claro, y también recordarles a los que están uniéndose por primera vez que las clases están grabadas desde la primera hasta esta clase. Todas las clases están ahí. ¿Dónde? En el grupo Quechua Central para el Mundo. Buscan ahí en el encabezado del Facebook, ahí buscar Quechua Central para el Mundo y en ese grupo están todos nuestras clases, las presentaciones que ahorita están también haciendo y demás. Allí, Mayim. Ahí está la primera pregunta. A ver, ¿para quién es? Ahorita no lo he actualizado, entonces está libre todavía. A ver, Rikashun, ¿qué es Huaraccho? Tienen 3 alternativas. Ahí en casa, a ver, los que no pueden tal vez entrar al link. A ver, Huaraccho, ¿qué es? Es de Huaraz, en Huaraz, a Huaraz. A ver, ras, ras, contesten. Tenemos otra pregunta que es Lima Pita. Lima Pita es en Lima, de Lima como Lima. Ajá. La tercera pregunta es K. ¿Es soy vivo o trabajo? A ver, Uria. Uria es ¿vives, eres o trabajo? ¿Ya? Y la última pregunta, Tara, es, ¿soy, trabajo o vivo? Vamos a actualizar, a ver, rápido para ver cómo están contestando, si están contestando allí, allí, si se han equivocado, qué está sucediendo. A ver, Rikashun, ras, ras, don Rodrigo, a ver, Rikashun, Rikashun, ahí está. Huaraccho. De Huaraz, dicen algunos, y una gran mayoría. Huaraz, en Huaraz, dice un poquito de color azul, y a Huaraz, color verde. A ver, a ver, a ver. Entonces, les explico. Huaraccho quiere decir en Huaraz, ¿ya? Huaraccho quiere decir en Huaraz. Entonces, a ver, Rikashunketa. Entonces, la respuesta es en Huaraz, este color azul. Ya muchos se han equivocado, no se preocupen, estamos aprendiendo. Entonces, Huaraccho quiere decir en Huaraz. Entonces, ¿cómo sería en Lima? Limacho. En Cusco, Cuscucho. En Estados Unidos, Estados Unidoscho. En Argentina, Argentinacho, Arequipacho, Cuscocho, Huachucho y así, Chiclayocho. ¿Ya? Entonces, Huaraccho es en Huaraz, es la respuesta correcta. Continuamos. A ver, ras, ras. Lima Pita. Lima Pita es de Lima. Muy bien, color azul. ¿Ya? Han acertado varios, muchos. Entonces, Lima Pita es de Lima.
Entonces tú puedes decir Cusco Pita, Chiclayo Pita, Ecuador Pita, Colombia Pita y así. ¿Ya? Alim, alim, este Pita. Continuamos. A ver, Rikashun, Rikashun. ¿Qué quiere decir ka? Ka quiere decir soy, ¿no? Yo soy. Alim, alim, aquí han acertado muchos. Felicitaciones, alim, alim. Ajá, ka, yo, noja ka, ¿no? Noja ka, noja Orlando, noja profesor ka, decíamos en nuestra presentación anterior. Ka, alim, alim. Uria es, a ver, Uria es el verbo trabajar. Noja, Uria, yo trabajo. Entonces, color amarillo aquí, la respuesta. Uria quiere decir yo trabajo. Allí, ahí, la mayoría ha acertado. Y en la última pregunta, Tara. Tara es vivir. Entonces quiere decir yo vivo. Noja Tara. Allí, felicitaciones. Acá también han acertado la mayoría. Don Rodrigo. Allí, felicitaciones a todos nuestros participantes. Y listo, ahora vamos a dejar en paz a esta estadística. Y Ewashun ras ras. A ver, Rikashun. Nuestra sesión. A ver, nuestra sesión. Vamos a continuar. Ahora, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, en la clase anterior, ustedes han escrito su presentación, ¿no? No, Japa Orlando Huti, han escrito. Entonces, cada uno de ustedes ha escrito su presentación y estamos muy cushy cushy, por eso. Y aquí están sus trabajos. A ver, vamos a mirar rapidito el Salón Chavín. Nuestro Salón Chavín. Ahí está este trabajo que ustedes han hecho. Y vamos a proyectar, a ver, ras, ras, para que ustedes puedan ver. Ahí está. Aquí están sus trabajos. A ver, algunos trabajos. Noja pa María Josefa Huti, Noja Lima Pitaka, Noja San Isidro Chotara, Noja Artista K, Noja Café Gráfico. Ah, Café Gráfico Choria. Alim, alim. Aquí otro que dice Noja pa Alejandra Mjuti, Noja Arequipa Pitaka, Noja Caimacho Tara, Noja Bióloga acá, Noja Universidad Choria, allí, ¿ves? Y cada uno de así, de cada uno de ustedes ha escrito su presentación, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, allí, allí, don Rodrigo, ¿ves? Bien ordenadito, Pachipachun, Rodrigo, Pachiparishun, Pachiparishun. Y aquí ves de Leslie, de Piura, y está acá Rocío de Delmira, de Indiana también. A ver, de Piura, Lima Pita, de Chachapoyas, de Ingrid. Aquí está su presentación de Elsa, de Ana, ¿no? Entonces, está muy bien, allí, allí. Entonces, como ustedes ya han hecho, y miren todo el trabajo, estamos cushy cushy, miren cuánto han escrito ustedes ese día. Es Ayim y por acá también están de los que han escrito bastante, ¿ves? Algunos están participando con su familia, ¿no? Han escrito bastante. Y allá para Kushiki Pajmi, ¿no? Acá sus fotos también han puesto algunos, Ayim. Otros han hecho su testamento, Yachachikok. Testamento, ya una presentación parece presidencial, allí, allí. Bueno, entonces miren, ven una gran cantidad de presentación y ustedes como ya han escrito su presentación, ahorita, ahora no necesitan escribir su presentación, lo que necesitan es, ahora queremos nosotros escucharles, queremos escuchar a ver su voz, ya les conocemos, ¿no? Pero queremos escuchar. Entonces, vamos a ver, para que no digan a los últimos no leen, vamos a poner los últimos por acá. A ver, Noja pa, Noja Lima Pitacá, Noja San Juan del Lurigancho Chotara, Noja estudiante de traducción, ¿cabes? De Emilin.
Muy bien, entonces cada uno de ustedes sí tiene su presentación. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a grabar su presentación. ¿Y cómo lo vamos a grabar? Ahí, nuevamente, en la tercera actividad hay un link, ¿no? Hay un link y hay que entrar a ese link. Entren. Ya ahí encima del video nomás, como Rodrigo les está explicando, entren y ahí van a ingresar y cuando hacen clic va a aparecer acá este micro para que graben. Le ponen ahí, aplastan un clic, ya miren, hacen clic, ahí está, se activó y pueden decir ya, Noja para Orlando Mhuti, Noja Profesor K, Noja. Colegio Choburia, Noja Huaspitacá, Noja Profesor K, y terminan y le hacen nuevamente clic y ya está listo su presentación, su audio. Y después es facilito, van a guardar y cuando aplastan en guardar va a aparecer este link. Este link lo copian al chat del Facebook. ¿Ya? A ver, vamos, todos, ras, ras. Vamos a grabar nuestra presentación y para poder escuchar cómo están pronunciando, si están pronunciando bien, cómo están trabajando. A ver, ras, ras. A ver, ras, ras. Y algunos A ver. están mandando, Yechasikok. Ya, vamos, a ver, Rodrigo. A ver, hay que escuchar unos cuantos. A ver, mientras van. Sí, solo recordarles, Yechasikok, que la tercera actividad está una vez más en el encabezado de este video. Ahí, como dice el textito que está pasando, y es en bocaro.com. www.bocaro.com. Entran ahí, como dice el Yechasikok, ponen ahí grabar en el botón rojo, graban su audio, en este caso su presentación. Y el enlace que les va a generar ahí en la parte de abajo, el link, ese link nos los envían en el chat para nosotros de ahí reproducirlo y mostrarlo para que todos escuchen a ver su presentación, ¿no? Qué tan bonito se han presentado. Aumi, ya, alguien, si tenemos unos cuantos, vamos presentando, Rodrigo, a ver. Sí, a ver, Ajá, dejo voy de a compartir, compartir comparte, a ver, pantalla. Sí, comparte voy a pantalla, a ver, Ricachun, hay que felicitar a nuestros participantes por su esmero, están grabando, allí, Malim, Rodrigo. Kushikuyami, Aumi, Aumi, Kushikuyami. a ver, Shuyarame, Ayama, ras, ras. Ras, Shuyarame. Está cargando, Shuyarame, Yachachikok. A ver, ahora sí comparto esto y con el audio. A ver, Ma, Rikashun, mi pantalla. ricachón, ¿Sí se ve? ricachón. A ver, ma, ¿Se ve? Sí se ma, ve, ¿no? Voy a ricachón. ampliar un poquito más. Aumi, aumi, ricacumi. Ok. Algunos no tienen micro, nos dicen, pero bueno. A ver, acá hay uno de Juliana Bedón. A ver, vamos a hacer clic. We assume, William Shun, claro, hay que escuchar, ¿no? ajá, escuchar, we assume, we assume. A ver. Shuye, está esto. A ver, escuchamos atentamente. No capa, Julianam Huti. Noca Guaras Pitaka. ¿Lo escucháis? Pachipari. A ver, otro, don Rodrigo, we assume. William Otro, Shun. we assume. Ahí está. Ay, que son muchos. A ver, de Delia. Delia Laveriano, creo, dice. A ver. Artel, ya está, Escuchamos. we assume. William Shun. William Shun. We assume, Hoy. No japa delem juti, no japa cerro de Pasco pitacá, no japa por venir cho tara, no ja yachachico ka, no ja colegio cha huya. Allí, Marín, participar y su. Achipari. Allí, Delia, allí, Delia. A ver, vamos, otro más. We assume, don A Rodrigo. ver, de Mariela Estela. A ver, William. Mariela, a ver. We assume. No papá, Mariela Mhuti. No pa Mendoza Chotara. No pa estudiante K. No pa casa Chouria.
Allí, Malim, Parchiparishu, allí, Mendoza, Pita, allí, Malim. Vamos a ver otro, Rodrigo, Uyashun. Mendoza, Argentina, Yachachicó. Argentina, dice, muy difícil, nos dice Jesse. Jesse, por favor, no te desanimes. Como les decía, si eres nueva en el curso, todas las clases, esta es la cuarta, están en el grupo Quechua Central para el Mundo. Así que, por favor, únete ahí, busca Quechua Central para el Mundo. A ver. A ver, a ver. Mi audio está malogrado, dicen algunos, ya saben, entonces, todas las actividades, todas las clases, todos los jueves, siempre hay actividades de audio, así que tienen que tener, pues, a la mano, ¿no? ¿No, Yachachicó? Tienen que tener listo. Claro. Aumi. Algunos están mandando al... A ver, vamos a entrar a la bandeja ya, al interno. No es necesario que manden a todos y todas, no es necesario que manden el mensaje al interno de la página, pero bueno, ya, a ver, en esta ocasión vamos a escuchar de Estela Maris Ortiz. A ver, vamos a... A ver, Uyashun, Estela, ta. Uyashun. A ver, Uyashun, vamos. Ma. Nokapa Estelam Huti, Noka Buenos Aires Pitaka, Noka Tilpara Chotara, Noka Artesana Pa, Noka Feria Artesanal Chouria. Alim, Alim, Parchipal, hizo muy buena pronunciación, todo, ¿ves? Alim, Alim, don Rodrigo, a ver, más te voy a hacer dos, tres más hay que escuchar, a ver, para continuar. A ver, Will Yeshun, Claudia Liliana Gutiérrez. A ver. Loja Pachute, Claudio. A ver, Shuye, de nuevo, Will Yeshun. Shuma, a ver, Will Yeshun. Loja Pachute, Claudio. Loja Canaora, estudié acá a Brasil. Cushin, Keika, Cancunawa. Ah, Brasil, ya chasicó. Ah, Jim, Jim. Archiparishun. Ah, Jim, Brasil. Jim, Archiparishun. Jim, Jim. Otro más. Delphi, Claudia y más. Delphi, Claudia. Me pitaron, Uyashun. A ver, Shuye, no hay audio, esperen. Está reproduciendo, pero ha demorado. A ver, vamos a adelantar. Creo que ¿ha grabado o no ha grabado? Parece que no ha grabado, se ha olvidado, creo, Yachachicó. Delphi, por favor. A ver. Jucta. Yape, jucta. De un varón, Luis Fernández. Mister. Sí, pero no sé a dónde está mandando, no va a ser extraño ese enlace. A ver, traten de mandar normal nada más. A ver, claro, otro. Sí, del mismo enlace. A ver, otro acá de Antonio, ya. Antonio Vilcamamani. A ver, voy a ayudar a Antonio. No capa Antonio Juti. Noca Punopita Ka. Noca. Lampapu no chau tara. Noca, profesor K. Noca, universidad chau oria. Allim. Listo. Hasta ahí nomás. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Muchas gracias. Cada uno de ustedes se ha grabado. Muy bien. Es un buen ejercicio para que puedan practicar su quechua. Ahora vamos a ver ras, ricashun. A ver. Me manchuyukikulla. Allá. Quecho. Y vamos a continuar con nuestra clase. A ver, quecho. Entonces, cada uno de ustedes ya grabó su presentación, ¿no? Listo. Ahora quiero que observen acá mi cámara, ¿ya? Miren, aquí la pantalla. Aquí en la pantalla está mi presentación. Esta presentación puede ser tu presentación.
Entonces, acá solo cambia mi nombre, Orlando, pueden ustedes poner su nombre. Ese ejercicio ya hicieron, ya grabaron, ya hablaron. Ahora lo que vamos a hacer es algo bien sencillo. He puesto de color rojo, ¿ya? Porque Noja es yo, ¿ve? Noja es yo, 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 yo. Y Juti es nombre, y Juti quiere decir mi nombre, ¿ya? Este I de color rojo quiere decir mi nombre. Este K quiere decir yo, o sea, K es verbo ser, pero K quiere decir yo soy o yo estoy. Tara es vivir. Tara, yo vivo. Acá K se repite, ¿no? K de nuevo, soy, yo soy. Después tenemos Uria. Uria es trabajar, pero Uria quiere decir yo trabajo. Entonces, esta de acá, ahorita estamos hablando de una persona, ¿no? Que soy yo, Orlando. Pero ahora yo no estoy solo ahorita acá. Yo estoy hablando, pero también me está acompañando Rodrigo. Entonces, yo quiero ya no decir yo, sino quiero decir tú, Rodrigo, ¿no? Tu nombre es Rodrigo, tú eres de Huaraz, tú vives en la soledad, tú eres profesor, tú trabajas en el colegio, quiero decir, ¿está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, todo esto de color rojo vamos a cambiar. Y miren cómo cambia mi presentación en tu presentación. Rikashun, ahí está. Un clic y cambió. Entonces, ahora dice, Hampa Orlandum Hutiki. ¿Ves? Hampa Orlandum Hutiki. Quiere decir, tu nombre es Orlando. Ham Waraspita Kanki. Quiere decir, tú eres de Huaraz. Ham Soledacho Taranki. Quiere decir, tú vives en la soledad. Tú vives en Lima, puede ser. Ham, profesor Kanki, quiere decir, tú eres profesor. Ham, colegio Chourianki, quiere decir, tú trabajas en el colegio. Entonces, pero yo, como quería escribir, he escrito también, pues, ¿no? Para hacerles ver cómo cambió. Hemos estado así, Noja, ¿no? Noja para Orlando Juti, Noja, todos ya grabaron así. Ahora vamos a hablar de alguien, de una segunda persona. Hampa Orlando Jutiki, o Hampa Rodrigo Jutiki, y así. Entonces, a ver, vamos avanzando. Voy a seguir explicando más. Miren, si es posible, tomen una foto de esta pantallita, porque ya estamos hablando de alguien. Entonces, ahora vamos a presentar a alguien, ¿no? A tú. Vamos a presentar a tú o a ti, a alguien. En este caso, para mí, Rodrigo sería, ¿no? Entonces, vamos avanzando. A ver, ras, ras. Eso es nuestra sesión 4. Ya vamos a aprender a usar Aumi y Manam. Aumi quiere decir sí, Manam es no. Entonces, vamos a hacer preguntas, ¿no? Y vamos a responder con sí y no. Entonces, eso es nuestro objetivo hoy día. Y como ya les expliqué, aquí está tu presentación, ¿no? Campo Orlandum Hutiki. Campo Araspita Kanki. Campo Soledad Chotaranki. Campo Profesor Kanki. Campo Colegio Chourianki, ¿no? Estamos hablando de la segunda persona. Ahora, a ver, pero yo lo que quiero hacer es preguntas. Quiero aprender a hacer preguntas. Hasta ahorita es una afirmación. Estoy diciendo, Hampa Orlandum Hutiki, ¿no? Y para que sea más, a ver, en vez de Orlando, mejor pongo Rodrigo, ¿ya? Entonces voy a corregir acá, a ver. Orlando, en vez de eso pongo Rodrigo, ¿no? Ajá, acá diría Hampa Rodrigo Hutiki.
Pero si digo Campa Rodrigo Juti, que es una afirmación, yo no podría hablar así. Campa Rodrigo Juti, que así, eso sucede en castellano, en español. Pero en quechua yo no puedo decir Campa Orlando Juti, que Camuaraspita Kanki, no puedo. En quechua yo necesito aquí agregar algo para que sea una pregunta. Y ustedes ya conocen. Y ya lo conocen porque saben saludar, ¿no? Como cuando saludan dicen, llamé ya. A ver, ¿qué escriben? A ver, escriban por el chat. Llamé ya. ¿Qué le faltaría para que esto sea pregunta? A ver, Rodrigo, confírmame, ¿qué están escribiendo nuestros participantes? A ver. Están manzacascas, creo, y chicos están asustados, creo, no saben. A ver. A ver, ¿qué escriben? Vamos a compartir. Quiero que esta oración que está en afirmación se vuelva en pregunta. A ver, ¿qué le falta aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué tengo que poner? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen nuestros participantes? Ahorita lo mostramos, ya, chicos. Ahorita lo mostramos. Cargando. A ver, ¿qué es lo que pone? A ver. Es lo que falta, ¿no? Lo que se está preguntando. Para que sea pregunta, ¿qué necesito acá? Me facilito, Yachachicoca, está fácil. Claro, está fácil, porque ya saben saludar. Si sabes saludar, sabes qué cosa le falta ahí para que sea pregunta. Ya, ahí le comparto, Yachachicoca. A ver, ¿qué dicen? Rikashun, ahí está. Este es lo que dicen, miren, ahí lo maximizamos. A ver, sí. Ma. ¿Qué? A ver, lo leo. Nos dice que es Q, dice, signo de interrogación, el signo. A ver, ¿lo lee? Sí, ¿verdad? Ajá. A ver. A ver, Rikashun. Ya, Allim. Claro, Q, signo de interrogación. Allim, entonces. Vamos, Rikashun, ahí está, Tsecho, Alim. A ver, Imanin, Quechonin, falta agregar el Q, dices, Karen Silvia, muy bien, Karen Silvia dijo alguna exclamación, Q, signo, falta Q, dice Giovanna, Ricardo Gama dice Q, muy bien, Maita, muy bien, ajá. Allim. Muy bien. Sí, saben, ¿ves? Allim. Muy bien, entonces, como ustedes están diciendo, aquí para que sea pregunta, le falta que yo le ponga Q. Y también el signo, pues, ¿no? De referencia. ¿Ya? Miren, ve, todas estas oraciones que son afirmación, ahorita yo los convierto en pregunta. Con tan solo poner este Q, ¿ya? Agrego Q y se convierte en pregunta. Ya todo es pregunta. Ya, entonces, a ver, Allim. Entonces, ¿cómo se convierte en pregunta? Así de ras. Y ya no es afirmación, sino es pregunta. Campa Rodrigo Jutiki. Y ojo, y aquí todos atentos. Cuando yo afirmo, está bien que diga Rodrigo. Pero esta M se usa solo al afirmar. Entonces, vamos a tener que sacar esa M. Ya, sacamos. Ahora sí es pregunta, ¿ves? Campa Rodrigo Jutikiku, pregunto, ¿ves? Campa Rodrigo Jutikiku, Cam, Waraspita Kankiku, Cam, Soledad Chotarankiku, Cam, Profesor Kankiku, Cam, Colegio Cho Uriankiku, quiere decir, tú eres Rodrigo, tú eres de Waras, tú vives en la Soledad, tú eres profesor. Tú
trabajas en el colegio y si alguien te pregunta así, tienes que responder, ¿ya? Si te preguntan así, responde Aumi, o sea, puede ser sí, una afirmación, o Manam, que es no. Entonces, vamos a hacer la práctica con Rodrigo. A ver, Rodrigo, tapushkeki, ¿ya? Tapushkeki. Tapushkeki es preguntarte, tapushkeki. A ver, Rodrigo, ¿Kampa Rodrigo jutikiku? Oh, mi yachachikok. Allim, allim. Oh. Muy bien. Recuerden que acá en Huaraz este AW se lee O. Entonces Rodrigo está diciendo Omi. Pero también si quieren pueden contestar Aumi, como en la zona de Conchucos, en los demás quechuas que están cercanos a nosotros. Listo. A ver, muy bien. He acertado. Ya sabemos que Rodrigo, ¿no? Su nombre está confirmado. Ahora vamos por la segunda pregunta. ¿Kam waraspita kankiku? Omi. Ay, muy bien. Omi, ¿ves? Omi o Aumi. Allí, allí. Aumi también, ¿no? Aumi. Los dos está bien. Ya sabemos que Rodrigo es de Huaraz. Ahora vamos a preguntar, a ver. ¿Kam soledacho tarankiku? Omi. Ah, ¿ves? Soledacho vive en la soledad. Aumi, allí, allí. O Aumi también, allí, allí. Ahora vamos a averiguar su profesión. A ver, ¿Kam profesor Kankiku? Manam. Manam, no es profesor, ¿ves? Manam. Uh-huh. Ahora vamos a preguntarle a ver dónde trabaja. ¿Kam colegio cho Uriankiku? Manam. Manam, manam. Ya ves, ya sé ya que Rodrigo vive en la en Huaraz. Vive en la soledad, no es profesor y no trabaja en el colegio. Entonces, voy a preguntarle mejor otra profesión. A ver, Rodrigo, ¿Kam doctor Kankiku? Manam. ¿Kam dentista Kankiku? Manam. ¿Kam periodista Kankiku? Omi. Ah, entonces Rodrigo Willyako es periodista, ¿no? Willyako, Hallim, Hallim. Entonces, Kam, ahora quiero saber dónde trabaja Rodrigo, ¿no? No trabaja en colegio, entonces, ¿dónde trabajará? A ver, Rodrigo, ¿Kam hospital cho Uriankiku? Manam. ¿Kam fiscalía cho Uriankiku? Manam. Bueno, por la foto que estás ahí, de tu pantalla, yo creo que trabajas en el museo. A ver, ¿Kam museo cho Uriankiku? Omi. Omi, allí, allí, museo cho Urian, ¿no? Allí, allí. Y entonces, ¿ves? Hemos hecho una pregunta para responder Aumi o Manam, ¿no? De sí y no. Entonces, cada uno de ustedes ahora también va a hacer un ejercicio. Vamos a practicar, ¿ya? Entonces, a ver, que nos hagan preguntas, a ver, y vamos a hacer preguntas entre nosotros, Rodrigo, ¿ya? Ahí en el chat, ahí tenemos bastantes participantes. Entonces, entre ustedes, pregúntense. ¿Ya? Por ejemplo, ahí a tu ladito quizá hay alguien y tú le dices, Kampa, María Jutikiku, Aumi Manam, ¿no? Kampa, Kam Waraspita Kankiku, Kam Bogotá Pita Kankiku, Kam Argentina Pita Kankiku, y así. A ver, vamos haciendo preguntas y vamos chateando ahí, vamos chateando, chateashun, chateashun. Preguntas y respuestas, su respuesta es Aumi o Manam nomás. A ver, ras, ras, y tomen foto o algo así, esta pantallita, ¿ya? Tomen una foto o escriban en su cuaderno y vamos a hacer pregunta. A ver, pregunten a sus compañeros que están participando por el Facebook, por el chat. A ver, ras, ras.
A ver, ras, ras. Están preguntando, yo, chico, ¿cómo se dice soltero? Dice, para que pregunten si es soltero. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. Puedes decir, warmi yoj kankiku, pero no, no hay que salirnos, por favor, de nuestra sesión, ¿ya? Ahorita queremos saber solamente su nombre, queremos saber de dónde eres, queremos saber dónde vive, queremos saber su profesión, ¿no? ¿Qué es? Y queremos saber dónde trabaja, nada más. Por claro favor. Que quieren saber algunos, si es soltero, casado. No, no, chico, la pregunta claro. no es de usted, sino ajá. Es para que ellos hagan la pregunta, o sea, para que le diga Cam, soltero, cu, algo así. Ah, ¿no? Ya, ya. Ah, ya. A ver. No, Warmi Majamanja, Rodrigo. A ver. Manca, man. Ya, jueves próximo y no aparezco. A ver, entonces, a ver, vamos a ver. Cam. Cam es tú, pues, ¿no? Cam. Warmi es mujer. Y yo es con. Warmi yo. Kanki es. Is, el Q de pregunta, ¿no? Cam warmi yo kanki Q quiere decir eres. Eres soltero, quiere decir, ¿no? Ham, warmi yo, con mujer, eres, literalmente de, quiere decir tú, con mujer, eres, se entiende, tú tienes esposa, tú tienes tu warmi, y ya se entendería, eres soltero, ¿no? Ahora, para en el caso de las chinas, de las chicas, a ver, diríamos, ham, Hoa es esposo. O Hoa. Hoa yok. Hoa yok. Igualito este yok es con, pero de pertenencia, así como con algo, pues, ¿no? Con su esposo. Markanki. Y Q de pregunta, ¿no? Ahí está. Entonces pueden ser Ham Warmi Yokankiku. Ham, Hua, Yok, Kankiku, es igualito esto nomás, ¿no? A ver, ¿qué tal, Rodrigo? Vamos a proyectar a ver las preguntas ahora sí. A ver cómo están interactuando. Vamos a abrir uno de esos chats. ¿Qué tal va la entrevista? ¿Cómo están conversando a través del chat? Chatieka, Yankushman, Rikashun, Rikashun, don Rodrigo. Ras, ras. Ahí está. A ver, ras, ras, Rikashun. A ver, Rodrigo. Alikush. A ver, ras, ras. A ver, Rodrigo. Rikankiku. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? ¿Están escribiendo? Vamos a proyectar. A ver, Rikashun más. Rikashun. A ver, ¿qué están? Imatakail Hayan. Qué guamaracuna. A ver, vamos a ver. Estamos proyectando, a ver. Rodrigo Ras Ras, Elisa El Marino, Aumi, ajá, allí Malim. Ahora sí está, a ver. A ver. Estamos viendo ya. A ver, hay que abrir una conversación. A ver, por ahí, ¿qué dicen? A ver. Ajá. A ver, Jacqueline dice Montes, Ham, Chiclayo, Pita, Kankiku. ¿Y quién le contesta? A ver. Ham, Lima, Pita, Kankiku. Alguien está preguntando. A ver, ¿quién le responde?
Jim, Jim. Am costurera, canquico dice, ¿no? Ahí está. Sí, es bueno saber las profesiones, ¿ves? Ham arquitecta canquico. Alguien, buena pregunta. A ver quién le contesta. Ham argentina pita canquico le pregunta, ¿no? Ham entendín quichu, dice, hermanamente. Noja pa Lima, noja Lima pita acá. Ham hospital chourianquico le pregunta, le responde. Marco Andrés Fernández Manam. Ajá. Ham Fiorella Jutikiku. Ajá. Le están preguntando. Alim Alim. Alim Alim. Alim Alim. Alim. Juan Aumi Manam. Ham enfermera Kankiku. Ajá. Le pregunta. Ham Lima Pita Kankiku. Y ahí está. Y ahí hay respuestas. Esas respuestas hay que abrirlos, Rodrigo. A ver. Hay gente que está hablando, ¿no? Conversan. Ham profesor Kankiku y hay otro que le contesta. Entonces, a ver, Rikashun. A ver, vamos a ver un par de ejemplos. Ajá. Acá hay uno. Ham profesor Kankiku. Cayó, cayó, cayó. A ver, Jacqueline Cubas. A ver, ¿qué le dice? Le leo, le leo. Dice. A ver. Cam Melisa Jutiki, Jutikiku, Cam Lima Pita Kankiku, Cam Los Olivos Chotarankiku, Cam Abogada Kankiku, Cam Fiscalía Chourianquiku, dice. Ajá. Ah. Cayó, cayó, cayó. No, que son. Son muchos. Ajá. Gabriela GF, QF, a ver si lo, si lo logré capturar. A ver. Un ratito, ratito. Ajá. Sí. A ver. Ahí está, dice, le preguntan. Le preguntan, ¿Ham Lima Pitakankiku? Dice, ah, mi no, Lima Pitaká. Alim, Alim, Viana. Muy bien, buena acá respuesta. Acá hay uno más, de Lorena Gómez. A ver. Dice Lorena, Campa Daniela Jutikiku, dice. Cam Bogotá Pitakankiku. Cam Puente Largo Tarankiku. Cam Antropóloga Kankiku. Y Cam Huasicho Uriankiku, dice Lorena Gómez. Alim, Alim. Alim, Cam Perú Pitakankiku, dice Marco André. Alim, Cam Estudiante Kankiku. Allá, a ver, lo que tienen que hacer es pregunten a alguien. Por ejemplo, yo veo que está escribiendo Alejo, y Alejo le pregunto, ¿no? O tal vez está haciendo una pregunta y respóndanlo, ¿no? Man, Maumi, escriban entre ustedes. Acá hay uno así, acá hay uno así que creo que le voy a preguntar a alguien de su casa. Es de Luis Bravo. Liz Bravo dice, Lisette dice, Lisette dice, Campa Alex Jutikiku, eso le dice Lisette. Ahora Alex le responde, Aumi. Ahora Lisette pregunta, Cam Lima Pita Kankiku, y Alex le dice, Omi. Lisette, otra vez vuelvo a preguntar, Cam Isidrucho Tarankiku, y Alex le dice, Manam. Lisette pregunta, Cam Policía Kankiku, y Alex le dice, Omi. Ajá, Liz Bravo. Excelente, Liz Bravo. Alim, Alim. Así es lo que queremos que ustedes interactúen, ¿ya? Queremos que interactúen con alguien ahí a través del chat o alguien que está en la casa también. Alim, Alim. Muy bien, felicitaciones. Entonces, este ejercicio, Rodrigo, vamos a continuar haciendo el próximo jueves. Ya nos ganó el tiempo. Alim, Alim. Vamos a nuestra pantalla principal y vamos terminando. Pachiparishum, pachiparishum. Y muchos, muchos, Rodrigo, están ahí, siguen interactuando a través del chat, siguen conversando. Y eso es una gran alegría, ¿ya? Kushikuyami.
Paila, paila, terminamos con nuestra sesión y hay que seguir practicando, hay que seguir repasando y eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces, Ewaya Rodrigo, paila a cada uno de ustedes, Eukushun Rodrigo. Eukushun, Yachasikok, solamente para despedirnos, algunas palabras finales, por favor. A todos y todas, una vez más, gracias por sumarse a esta cuarta sesión. Los que recién se han unido, ya sea por el Facebook del Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, por Miranda en Directo, y por todos los grupos y páginas que nos están apoyando en esta difusión, recordarles que tenemos un grupo que se denomina Quechua Central para el Mundo. En este grupo están colgadas las otras tres clases, y también va a estar colgado este video, esta transmisión. Adicionalmente, Yachachicoc Orlando nos comparte las presentaciones, el PTP que nos ha mostrado el día de hoy. Así que no hay excusa. Si desean realmente aprender este bello lenguaje que es el quechua, la variante central, la variante de Ancash, pues entonces únanse a ese grupo, por favor, Quechua Central para el Mundo. Van a ver ese muñequito que tenemos como afiche, donde les avisa que hoy día es la clase y todo. Y ahí ingresan, se incorporan y ahí van a encontrar, como lo mencioné, las tres clases anteriores, esta que vamos a compartir, y también las presentaciones de los compañeros. Así que a todos y todas los esperamos en ese grupo. Y no se olviden que el próximo jueves nos volvemos a encontrar a las 7 de la noche, hora Perú, a través de esta página de Facebook, Dirección de Cultura de Ancash, Ministerio de Cultura del Perú o Miranda en Directo. Entonces, ahora sí, Yachachicoc. ¡Ewaya! Ewaya, todos. Ewaya, escriban por el chat, Ewaya. Todos escriban, Ewaya, todos escriban, Ewaya, Kelkaye. Ewaya, Rodrigo. A ver, Ewaya, a ver, escriban, por favor, Ewaya, para todos. Gracias, nos dicen gracias. Ego allá, a ver, escriban ego allá, a ver si han aprendido para irnos. Ego allá. Ahí están escribiendo ahí algunos. Bueno, a todos igual, ego allá, gracias. Ego allá, Rodrigo, chao. Ego allá. Ego allá.